Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Familia, fecha proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En tiempos de pandemia, la familia ha mostrado nuevamente ser la célula más importante de la sociedad. Cuba no ha escapado de esta prueba de vida, ha obligado a muchos hogares a mirarnos desde dentro. Tiempo extra en casa, padres convertidos en maestros, alternativas de instituciones, educadores, escuelas. En algunos sectores que sí tenemos que reconocer, porque ha habido un cambio en su actuar en estos momentos de pandemia. Y me refiero al sector educacional. Tenemos que referirnos en esta jornada de reconocimiento a nuestros educadores y a la familia que ha jugado un papel decisivo. Porque era normal que el niño llegaba a las 4:30 de la tarde y que nosotros, dentro de los quehaceres del hogar, nos dedicáramos a un tiempo a revisar las libretas y a ocuparnos de cómo realizaban las tareas. Ahora no, ahora esta familia tiene que jugar un papel en que el niño atienda las teleclases. Otra cara de la moneda es el trabajo que desde la comunidad debe potenciarse con todos los modelos de familia. Trabajar en los diferentes tipos de familia que tenemos, monoparental, extendida y bueno, son diferentes tipos de familias que conocemos. Nuestro país no escapa de una cultura patriarcal machista. Hoy muchos consideran familia ese modelo tradicional que conforman mamá, papá e hijos. La realidad dista mucho de estos patrones obsoletos. Recientemente se aprobó el programa para Adelanto a la Mujer en Cuba, que es un programa gubernamental, que es un decreto presidencial y que además tiene 46 medidas y 7 áreas de especial atención. Y ahí también va el reconocimiento al tema de la igualdad de género. Y sobre todas las cosas, lo que tenemos que ver desde la comunidad, el cambio de roles, los estereotipos que tenemos que seguir venciendo en el día a día, en el actuar de la familia, que es la esencia, porque lo que logremos transformar en la familia, tenemos una sociedad con más justicia social, tenemos una sociedad más equitativa. La Federación de Mujeres Cubanas trabaja para desde la comunidad lograr empatizar más con familias consensuadas. No importa hayan dos mamás, dos papás, un padre o una madre soltera. Lo importante es fomentar valores que ayuden a solidificar la Cuba de hoy. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.